Bienvenidos al vídeo sobre cómo declarar una tupla. ¿Cómo se declara una tupla? Pues fijaos, es así, fácil. Empiezo por una palabra reservada del lenguaje C++ que se llama struct. Lo he dicho así, no he dicho struct, no, he dicho struct. Los españoles siempre metemos una E delante de todas estas palabras inglesas porque nos cuesta mucho empezar por la S. Es struct, ¿A que es difícil? ¿Vale? Eso es lo que se llama una palabra reservada de C++. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Pues las palabras reservadas son como while, if, o sea, son palabras que forman parte del propio lenguaje y no puedo utilizarlas para nombres de variables ni nada de eso, ¿vale? Bueno. Se empieza por struct. Luego viene el nombre de la tupla. El nombre que le voy a dar a la tupla. Que sería en este caso, la que voy a hacer se llama fecha. Voy a almacenar. Voy a agrupar algunas cuantas variables, que es lo que hace una tupla, ¿no? Voy a agrupar unas cuantas variables para poder almacenar fechas, ¿vale? Entonces va, struct fecha. Luego vienen unas llaves. Se abren las llaves. Y de hecho, bueno, luego se cierran aquí abajo. ¿Vale? Las cierro aquí abajo. Y luego viene una cosa mega importante. Le voy a hacer así bien gordo, a que se vea bien. Un pedazo punto y coma que he puesto yo aquí. A que se ve, a que brilla y todo. Brilla, brilla de lo gordo que es. ¿Vale? Esto de aquí es mega importante. Voy a poner ahí importante. A ver si por ponerlo en rojo os acordáis más. Es importante. Este punto y coma es súper importante. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, struct fecha, luego abro y cierro, un punto y coma al final, ¿vale? Y entre medio, ¿qué va? Entre medio van lo que se llaman los campos de la tupla, ¿Qué son en el caso de una fecha? A ver, ¿una fecha agrupa qué variables? Pues mira, agrupa tres enteros, ¿qué son qué? Pues mira, el primer entero es uno que se llama así, día, ¿no? En una fecha hay el día, ¿no? Luego, ¿qué habría también? Pues luego en una fecha hay otro entero que es el mes, ¿no? El mes puede ir de 1 a 12. Y luego finalmente, pues hay el año. Como en C++ pues, no puedo poner la ñ, pues tendré que poner así la ñ catalana, así. Ya está. Aprovechamos, ya está. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es lo que se llaman los campos. Esto de aquí son los campos. 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 De hecho, esto viene de fields en inglés. Campos. Vale, de hecho es como decir, pues bueno, en un formulario que hay, los campos, ¿no? Pues eso, los campos. Y esto de aquí es el nombre de la tupla. De hecho, este nombre es el nombre de un tipo, Nombre del tipo, le voy a poner nombre del tipo, O sea, un tipo en C++ es, digamos, un tipo de variable, ¿no? Es un tipo, le digo tipo, ¿no? Un tipo de variable es esto, o sea, hay variables en este, si yo hago esta declaración, esto es la declaración de la tupla, declaración. Mira, me ha quedado fatal. Declaración. Si esta es la declaración de la tupla, eso declara un tipo fecha. O sea que yo en un programa podría escribir por ahí, mira, hay una variable de tipo fecha que es fecha. Uy. Fecha X. Ya está. Esta variable, esa es la variable X y su tipo es fecha. O sea, es lo mismo que cuando hago int b, ¿no? La variable se llama b y su tipo es entero. Entonces, la variable x sería de tipo fecha. El tipo siempre sale a la izquierda, ¿no? Más o menos ese es el truquillo que hemos usado. Voy a quitar esto. Vale. Vale, ya está. Entonces, ¿vale? Se declara así una tupla, ya está. De hecho, no sé si me dejo nada. Bueno, a ver, claro, hay variaciones. Ahora las explico y tal. Pero aquí no hay que inicializar nada porque esto no es una variable, ¿vale? Ya está. Esto es un tipo, ¿no? Con esto lo que puedes hacer es crear un montón de variables que son fechas, ¿vale? Pero esto en sí no hace nada más que decir, oye, mira, para las variables que son de tipo fecha tienen un entero, o sea, tienen tres enteros dentro que se llaman día, mes y año. Y el orden este, de hecho, es importante, ya os explicaré por qué. Pero vamos a hacer otra tupla, va. Vamos a declarar otra tupla, va. Vamos a hacer una, por ejemplo, que lo que hace es agrupar dos reales para hacer un vector. Para hacer un vector. Le llamaremos, ¿cómo empezaba esto? Era struct. ¿Vale? Luego viene el nombre. El nombre era. Le voy a llamar vector 2D. Vector bidimensional. Claro, este nombre de aquí, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Pues tiene que ser como un nombre de una variable. Es decir, no puede empezar por números, no puede tener espacios dentro.
puede empezar con una mayúscula, si queréis, o con un subrayado, etcétera. Hay una convención para destacar un poco los tipos que hemos hecho nosotros de los de C++, que lo que hace es poner empezar esta primera en mayúsculas. O incluso, algunos sitios se utiliza una T delante y se hace así, T vector 2D. Como para decir que esto es un tipo, tipo vector 2D, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Hay sitios donde se pone algo así, se pondría en minúsculas, vector 2D, T, al final. Hay muchas maneras de ponerle nombres a las tuplas. Yo utilizo esta de poner una mayúscula adelante, pero bueno, hay muchas, ¿no? Pero no importa, lo que pasa es que si tú todos los tipos los defines de la misma manera, así los detectas más rápidamente y es más fácil de entender, ¿no? Entonces, la tupla la abro y la cierro aquí, punto y coma, guardad el punto y coma, esto es crucial, ¿eh? Y luego dentro iban los campos. ¿Qué tiene un vector 2D? Pues tiene dos reales, ¿eh? Entonces haremos un real, que le voy a llamar X, ¿no? La coordenada X. Y luego otro real, por orden, double, y ya está, ¿vale? Otra manera que tenéis de poner esto, mira, vamos a borrar aquí un segundo, quito los, estos son los campos, decía yo, estos son los campos, ¿vale? Pero vamos a hacer otra manera, mira, en vez de ponerlo así, lo podemos poner así también, double x, y, Esto también está en el mismo orden, es lo mismo que antes, pero me ahorra un poquito de, me ha quedado un poquito de mierdecilla aquí, ya está, vale. Eso también es lo mismo que antes. El struct vector 2D tiene dos campos internamente, que son dos reales, ¿eh? Lo que hacemos básicamente con esto es decir, mira, todos los vectores tendrán dos variables dentro, que son dos reales, ¿no? Por tanto, un vector 2D, una variable de este tipo, es como una variable muy grande que tiene cosas dentro, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y vamos a hacer ya un último ejemplo, que sería, por ejemplo, digo, yo qué sé, a ver... Mira, uno que se me ocurre ahora interesante sería, vamos a almacenar el NIF de una persona, así, ¿vale? Hay muchas maneras, esta no es la única, pero mira, ahora me ha hecho gracia. Vamos a almacenar el NIF y le diré struct NIF, por ejemplo, así, struct NIF, ¿vale? Y aquí que viene, pues esto, abro las llaves, luego cierro las llaves, cacho punto y coma aquí, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? Pues mira, el NIF tiene dos cosas. El número, ¿no? El NIF, claro. Bueno, estoy hablando del número de identificación fiscal de España, ¿eh? O sea, claro, a lo mejor alguien está pensando, oye, ¿qué dices, tío? Que no te entiendo. ¿Vale? Esto es el número de identificación fiscal español, ¿eh? Entonces, eso tiene la parte del número y luego el que sea español sabe que luego hay un carácter, ¿no? Que es la letra. Entonces, típicamente, siempre tú dices, oye, dime el NIF, y tú, bla, 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 y la letra, pues tal, ¿no? Pues mira, podemos, en un programa, si queremos almacenar los NIFs, pues los podemos almacenar así. Son un grupito de dos, serán un grupito de dos variables, un número y una letra, y entonces yo puedo crear variables en el programa que sean NIFs, pues en el programa haría NIF, yo qué sé, A, la variable es A, y el tipo es NIF. Entonces, este A dentro tiene un número y una letra, ¿vale? Entonces en otro vídeo os explico cómo utilizar las tuplas y tal, y hacemos ya un ejemplo de cómo utilizarlo, pero esto era para aclarar la declaración, Hemos dicho que esta parte era... ¡Ay, perdón! Esta parte de aquí eran los campos, Esto era la palabra reservada, esto es el nombre, y en sí todo esto es la declaración de la tupla, Declaración, estos son los campos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Es más o menos sencillo, lo que hay que entender como qué es lo que implica. Pero bueno, eso lo vamos entendiendo poco a poco, a base de irlo utilizando también.